¿Qué pasa, cuadrictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y si todavía no estáis alucinando, creo que no os habéis fijado bien en qué consiste el puzzle. Si miramos los números, tenemos un total de 13 círculos, habiendo dos sin encajar todavía, el 4 y el 5. Vale, pues la idea es tener del 1 al 13 todo en este cuadrado. Las cosas como son, encajar uno pues todavía sería complicado, pero veo posibilidades porque he hecho cosas peores. Pero los dos círculos aquí dentro, menos mal que sé que es un puzzle y que confío en la geometría, como ya ha pasado en otras veces. Vamos por aquí con cuidado. Otra cosa que no entiendo es por qué... O sea, esto es una pieza que está suelta también. A ver, ahora lo sabremos. Tiene pinta, ¿eh? Pero, ¿qué sentido tiene? Ah, pues no. Eso está pegado, ¿vale? Creo que no se puede apreciar, pero es un tablero contundente. Además, aquí tenemos la tapa, ¿vale? Esto sí que lo he visto en otros puzzles. Por si queremos transportarlo, pues le damos la vuelta y con esto conseguimos que no se salgan las piezas. Por cierto, es posible que os suene mucho a uno que tengo por aquí, ya que diría que es de la misma marca. En este caso teníamos que encajar solo esa moneda aquí dentro, ¿vale? Junto a los otros círculos. Ya fue complicado, pero creo que no tiene punto de comparación con el reto que tenemos hoy aquí, ¿vale? O sea, aquí vemos espacio, ¿qué dices? ¿Vale? Entonces, uno, yo creo que sería capaz de encajarlo medianamente rápido. Tampoco muy fácil, pero. A ver. ¿Veis? Tampoco es tan sencillo, ¿eh? Pero bueno. Por cómo viene distribuido, pues parece sencillo, pero. ¿Ya veis? No, si está claro que esto vamos a tener que cambiarlo. A ver. Debe venir de manera que. ¿Para qué toco nada? Ahora le he liado más. No, 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 la, la acabo de liar. Bueno, pues a eso venimos hoy, a enfrentarnos. Voy a sacarlo todo porque creo que hay que empezar de cero. Aquí lo único que nos pone es que cada una va creciendo proporcionalmente. O sea, la 1 es x, o sea que esta sería la unidad mínima. Y la 2 es 2 veces x. La 3 es 3 veces x, o sea, 3 veces la 1. ¿Vale? Creo que simplemente nos está diciendo eso. Quiero poner aquí los dos últimos. No sé si dejarlos para el final, no lo creo, ¿eh? Yo creo que iremos haciendo como veamos. Por cierto, antes de continuar, traigo noticias muy, muy importantes. Y es que la semana que viene voy a traer algo que solo ocurre una vez al año, ¿vale? Os lo voy a recordar con esto. ¿Os acordáis de esta caja, ¿no? La Clue Box, esta fue la 1. Al año siguiente apareció esta. Y yo creo que muchos estábamos pendientes de que saliera la 3. Pues, ¿cómo os quedáis si os digo que ya la tengo en casa? Preparada para grabar el vídeo para la semana que viene. Y no he visto el diseño, ¿eh? Me lo han enviado de sorpresa, pero bueno, ya os podéis hacer la idea la cantidad de acertijos que tendrá esa caja. Así que muy atento a la semana que viene, suscribíos, activa las notificaciones, haced todo lo que haga falta para no perderos este vídeo, porque ya os digo que va a ser espectacular. O sea, desde hoy ya os prometo que os va a encantar. A mí en principio lo que se me ocurre, por lo general, es empezar por las más grandes, ¿verdad? Pero vaya. 13. 12. No. no. No creo que lleve ningún orden concreto. No tendría sentido. Porque, más que nada. ¿Veis? A no ser que sea una especie de espiral, yo no sé hasta qué punto será algo bonito, algo visual. O, por lo contrario, algo muy aleatorio. Que es lo que más me cuadra, sinceramente. Que sea algo aleatorio. Porque sería muy complicado. Fí fíjate en esto, ¿eh? No, esto, esto no cabe aquí. O sea... Estoy teniendo problemas. Vale, creo que... Uh, fíjate, ¿eh? Si me olvido de estas, por lo menos consigo poner todas las otras. Bueno, para mí ya es un avance. De hecho, podría llegar a poner la 4. Incluso la 5, ¿no? Efectivamente. Vale, vale, vale. Eh. Uf. que no sé, voy a ponerlas aquí para tenerlas todo el rato en mente, pero no, no le veo mucho sentido, ¿eh? Entiendo yo que hay que poner las dos piezas, ¿no? No sea solo una. Bueno, dice que encaje en los círculos, que ¿cuántos puedes eh, llegar a poner? Pues entiendo que hay que ponerlos todos. Como esté aquí cinco horas y no haya que ponerlos todos... También os lo digo, como lo consiga, a la hora de poner el último espero que todo el mundo reviente... El botón de like. Si os dais cuenta aquí. La 6 como que me gusta. Pero aquí falta. Pues vamos a aumentar un poco. Puedo aumentar un poco más. Más que nada para... Ocupar el máximo espacio posible. La 1 iría aquí. Mira que he dicho que iba a empezar con las grandes. No me disgusta, ¿eh? ¿Vale? Si apartamos un poco. De hecho la 5 aquí. ¿Veis que sobra? Es posible que la 6 quepa bien. Oh. No me disgusta, pero tenemos... Oh, oh, ¡Oh! ¡Cuidado, eh! No, no, faltan muchísimas. Faltan, faltan demasiadas. Pero si consiguiéramos poner la 11... ¡Oh! Hmm. ¿Qué sentido tiene esto? Si fuera la 12 aquí... La 13 podría llegar a hacer hueco aquí, si quitamos la 1 quizás. Ahí tenemos un buen hueco. La 2 ahora nos molesta, ¿verdad? Pero... Meh, lo estoy cambiando todo, ¿eh? Fijaos que me acabo de quitar las más grandes. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Nos quedan las dos más pequeñas? Bueno, las tres más pequeñas, de hecho. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No me lo estoy creyendo. O sea... No, la dos no cabe en ningún sitio. Confiaba en que al ser tan pequeña... No te creo. Esto está, vamos, en tensión que, que no sale disparada de milagro, pero... ¿Lo veis, no? No me lo puedo creer. La 1, sí, claro. La 1, no tengo ningún tipo de problema. De hecho, me la podría quitar eh, en cualquier. Bueno, pues no tanto, ¿eh? <laughs> no, 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 no. Solo cabe aquí o aquí. ¿Aquí también? No. Bueno, de todas formas. Que tampoco cabe aquí. Solo cabe ahí. Vale, perfecto. A ver, el puzzle se acaba de transformar en esto. Que yo creo que en principio. No me daría tanto miedo, ¿no? Me gustaría no tocar el resto más que nada para no perder. No cabe. Parece una posición muy buena, pero estamos muy bloqueados. Entonces dudo mucho que pueda hacer algo a partir de aquí. Quizás intercambiando e intentando poner aquí las pequeñas todas juntas. No me gusta, ¿eh? Es que esto es muy, muy feo. Esto igual. Esto... No sé qué estoy haciendo, la verdad. 2, 4. Ahí está. No sé si habrá una manera de sacarlo matemáticamente. ¿Algún problema de optimización o algo? Porque si empezamos a sumar... Pero claro, uf, es complicado, ¿eh? Es un problema de geometría, optimización, no sé. Bastante complicado. No. Ah, solo me quedaba la 1 aquí, ¿eh? Vamos a ponerla. Si consigo poner esta, la 1 yo creo que va a estar hecho. Porque habrá algún hueco seguro. No sé. No, no me lo puedo creer. He estado muy cerca, ¿eh? Más que nunca. Nos faltaría la 2. Yo creo que tiene que ser, fíjate, algún intercambio. Tiene que poder ser con algún intercambio de las pequeñas, yo creo que se tiene que poder. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? Ah, no, si esto estaba aquí. Este para mí es el mayor problema, ¿eh? O sea, donde más espacio hay desaprovechado es aquí. Ah, es que estoy perdiendo la posición inicial si empiezo a mover todo. Y me gusta muchísimo. Nada, está siendo, iba a decir más difícil de lo que pensaba, pero no. O sea, yo ya venía. Con la idea de que esto era bastante imposible. Más grande es esta. Eh, luego vendría esta. ¿Por las dos caras tienen número? No. Vale. Aquí, de hecho. Claro, tenemos espacio en este lado, pero hacia arriba no. El 1 ahí, pues oye. <laughs> Quizás si vamos alternando, vamos a ver si tiene cierta lógica. La más grande, que es la 13, con la más pequeña. La siguiente más grande, con la siguiente más pequeña. <laughs> no, no, ¿verdad? No tiene mucho sentido. La 11. Vamos, si esto es así. Nah. Que va. Que no sé hasta qué punto esto va por aquí. ¿Qué nivel debe ser esto? Es que no lo sé, pero. ¡Wow! Me, me, me está saturando mentalmente. Porque no, no veo la manera. ¿Y si empezamos de más grande a más pequeño? ¿Qué pasa? Tipo algo así. El 6 va genial ahí, ¿eh? Cuidado. No, ya la hemos liado otra vez. Este me ha gustado. Fíjate lo justo que va, ¿eh? Creo que este es el diámetro perfecto. Y si lo hacemos de esa manera, quizás sumando diámetros. Espérate, espérate. Vamos a ver. Entre el 10 y el 12, ¿cuál es el que encaja a la perfección? Sobra mucho. <laughs> no. 7. No está mal. Esta sería la suma. Cambiando estos dos. Ahí está, hacemos el hueco más grande. El 3. ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! No, otra vez, no. ¿Qué vienen? El 2 cabe. Yo creo que el 2 cabe. Por favor. Aquí tiene que caber. Ahí tiene que caber. Vamos a coger el tablero. Yo creo que tiene que entrar. Veo el hueco, ¿eh? Todo el mundo con el like preparado. 3, 2, 1. Espérate que está entrando torcida. <laughs> uh, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Están los 13 círculos en este cuadrado. No lo entiendo. Bueno, ya sabéis, aquí está resuelto. Espero que dejéis vuestro like. Tenéis el enlace de compra en la descripción. Ya os digo que es un buen tablero. Y lo dicho, eh, estad muy atentos la semana que viene porque viene la tercera Cluebox. Una por año, o sea, se hacen esperar por algo. Y nada más, yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un buen like. Suscribíos si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.